Picle nunca ha viajado en avión. ¿En avión comercial? Confía en tu corazón. Sé positivo y lo lograrás. ¡Wow! Gracias, ma. Picle, ¿entiendes lo que significa? ¡Nos vamos a Australia! ¡Hurra! Fíjese una vez más, hay dos boletos a nombre de Maní o Legit. Señor, ¿cómo logró pasar la seguridad? No tiene importancia. ¡Maní, mira! Hola, yo soy Maní. Bien, creeré en tu palabra. Mi nombre es Boyd. Voy a llevarlos a Australia, chicos. ¡Increíble! Estoy ansioso por subirme al avión. No lo llamaría avión. Legalmente se lo considera un artefacto, pero me alegra su entusiasmo. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Oh, genial, chicos! Ahora sujétense de alguna de esas cajas pesadas. ¡Ya vamos a despegar! ¡Hasta pronto, Reno! ¡Ok! Muchas gracias por elegir Aerolíneas Boyd. Si llegáramos a caer, por favor mantengan la paz mental, no sean cacatúas, hagan lo que puedan, ¿ok? Bueno, en caso de una emergencia, cada asiento cuenta con un boomerang. Hay un televisor por si se aburren. Y es un largo viaje, pero si pueden aguantarse sin baño, sería lo mejor. ¡Disfruten! Debo volar el avión. ¡Ah, sí! ¡Veamos la cinta! Australia es hermoso. Australia es la tierra de las sorpresas. Australia es... ¡Maravillosos días! ¡Oso aventurero de los 90! ¡Exacto! Soy el oso aventurero de los 90 para la Oficina de Turismo de Australia, cumpliendo con mi trabajo comunitario. Sé que nada podrá regresarles lo que le he quitado a su gran nación. Es algo que siempre consideraré vergonzoso. ¿Lo entienden? ¡Oso! Ahora, tal como ordenó el juez, les voy a hablar acerca de la fauna y flora autóctona que pueden encontrar en su viaje a la bella Australia. ¡Empecemos! Sección 1. Flora. Abelmoscus moscatus. Acacia ambligona. Acacia baileyana. Silomenum piriforme. Y... Cieria granulata. No sé si me gustará más la Petrogalea similis o la Artocephalus pusillus. ¿Qué? ¡Estamos en Sydney! ¡Vamos por esa fortuna! ¡Oh, no todavía! Estamos cruzando el campo en este momento. Y si quieren echar un vistazo, pueden mirar por la puerta. ¡Wow! ¡Es color marrón! ¡Y cada vez más grande! ¡Viejo, qué ventoso es Australia! Tengo un canguro. No sé por qué estos saltarines son tan difíciles de atrapar, pero parece que estoy a punto de averiguarlo. ¿Y cómo harás eso, Charlie? ¡Descuartizándolos, Bruce! Les arranqué las partes más feroces a los animales más temibles y se las agregué a mi fuerte y formidable cuerpo. La garra del casuario, los dientes del tiburón toro, la glándula venenosa de la serpiente de los arbustos. Nada va a poder evitar que yo sea la mayor descuartizadora tecnológica de toda Australia. ¿Tecnológica? ¿Por qué dice esa palabra? ¡No tiene nada que ver! Tecnológica me hace pensar en códigos binarios, redes sociales, eso... ¡Oh!